Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Este está dedicado para que conozcamos los impresionantes destinos de nuestro país, El Salvador. Destinos naturales y culturales. Este día nos encontramos nada más y nada menos que en el departamento de Chalatenango, específicamente en el municipio de Azacualpa. Quiero comentarles que estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros de la cabecera del municipio de Chalatenango. Y dentro de los atractivos que tiene este impresionante destino, le voy a comentar acerca de lo que hay. Geográficamente, pues, estamos ubicados, ya mencionábamos, en el municipio pues, de Azacualpa, con una superficie total de 10.1 kilómetros cuadrados, a una altitud de 565 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población estimada de 1.136 habitantes. Dentro de su historia, Azacualpa era una próspera hacienda donde se cultivaba principalmente añil. Era una de las haciendas más prósperas de Chalatenango. La razón de esa prosperidad radicaba en dos circunstancias. La primera es que en este tiempo, para trasladarse de Chalatenango a San Salvador, había que pasar por Azacualpa, ya que este era el camino. Y la segunda es que era un descanso obligatorio de las carretas y el ganado que en esa época realizaban dichos viajes. En 1807, la hacienda de Azacualpa era propiedad de Marcos López y Hermanos, y en su comprensión se habían formado la aldea de igual nombre, que contaba con una población de 140 personas. En este tiempo, las familias subsistían cultivando añil, quiquilite, maíz y algunas semillas y hortalizas. Para 1811 fue elegido como pueblo. En el 13 de enero de 1854, el gobernador José Montiel reportó un informe de mejoras en el departamento de Cuscatlán, que en Azacualpa se estaba reedificando su iglesia que estaba por terminarse. En su camino real se hicieron reparos necesarios. En 1890, su población había crecido a 768 habitantes. Asimismo, en el sitio se cruzaba el camino desde San Salvador a Chalatenango y era lugar de cesteo de ganado. Para 1811 fue elegido como pueblo. Forma parte de Chalatenango desde 1855. Así es que continuemos con este impresionante recorrido nocturno en Azacualpa, en donde podemos hacer turismo familiar, ecoturismo, turismo de manera responsable y turismo rural. Así que continuemos con este impresionante destino. Continuando con este impresionante destino, comentarle que Azacualpa en náhuatl significa lugar en las veras de las aguas o lugar en la vera del río. Las fiestas patronales se celebran en el mes de febrero en honor a San José. Así es que bienvenidos a este Vagando con PH. No olvide suscribirse al canal, activar la campana para las notificaciones, desde luego hacer su comentario de los destinos que usted puede disfrutar y acompañar en este segmento de Vagando con PH. Su like, por favor, repito, no olvide suscribirse a este canal. Así es que nos vemos en el próximo Vagando con PH. Saludos y hasta la próxima, estimados suscriptores. Y los que no lo han hecho, no lo olviden, suscríbanse.